Siempre me preguntan cómo se consiguen armas Killstreak. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que tienen de llamativas? A ver, ¿qué tienen de diferentes? Es el mismo arma, el mismo sonido, el mismo daño. ¿Qué es lo que cambia? He aquí el secreto, la apariencia. Esto ya lo hemos hablado en los hats. Dijimos que los hats hacen que tu personaje se vea más hermoso y que parezca profesional, pero al final solo cambia la apariencia. Las Killstreak tienen ese efecto que te da en los ojos. Cuando matas a 5 enemigos seguidos, tus ojos empiezan a brillar. Y cuando matas a 10, va aumentando el brillo y sigue y sigue y sigue. Otro efecto de las Killstreak es que hace brillosa tu arma, lo que está bien, pero volvemos a lo mismo. Apariencia. Cuando recién llegaron estas armas, yo quería una, moría por una. Pero luego de reflexionar un poco y pensar, ¿qué tiene de diferente una scattergun que brilla a una que no brilla? ¿O qué tiene de diferente que te salgan rayos en los ojos? ¿No podría ser simplemente unos ojos? Es lo que te digo, apariencia. Es como si, imagínate, en tu escuela o trabajo ves a un tipo con lentes. ¿Tú crees que él es listo o lista? Yo pienso que no. Más bien es lo que nosotros queremos creer. Este video no es para regañarte o llamarte perdedor por tener una Killstreak Weapon. Solo te quiero hacer reflexionar un momento sobre la apariencia y la habilidad.